Co-creamos nuevos productos sostenibles al involucrar a los consumidores, los responsables políticos, el mundo académico y la industria en su desarrollo. Posteriormente, se realizó una selección de las opiniones más relevantes y se estableció un plan para la creación de los productos cárnicos en base a cada uno de los eslabones de la cadena. En la fabricación de la alimentación animal se redujeron las materias primas de mayor impacto sobre la sostenibilidad, como la soja, y se sustituyeron por otros subproductos de la industria agroalimentaria y cereales de industrias locales y materias primas de kilómetro cero. En la granja, con la implementación de la certificación de bienestar animal, vimos una reducción drástica del uso de los antibióticos. Además, se empleó para la producción de energía biomasa y los subproductos ganaderos se transformaron en fertilizantes orgánicos para abonar los campos de agricultores de la zona. En la planta de fabricación de embutidos, los productos se elaboraron con una etiqueta blanca utilizando aditivos y especias naturales y locales, sustituyendo los envases de plástico por envases biocompostables. A partir de la opinión de los consumidores, a través de encuestas, talleres, etc., se elaboró una ecoetiqueta con información sobre la sostenibilidad de los productos cárnicos, calculada a partir del análisis de ciclo de vida de los productos, teniendo en cuenta toda la cadena de valor del sector cárnico. Esta información está alojada en la web de Alia y el consumidor puede acceder a ella escaneando el código QR de la etiqueta. Además, se diseñó un modelo de ecocompra en la que se ofrece al consumidor la posibilidad de descargar la app del proyecto y registrarse como ciudadano comprometido con la sostenibilidad. En la tienda de Alia, mediante el escaneo del código de barra del producto, es posible consultar toda la información de sostenibilidad. Cear4Life ha desarrollado un indicador, el ecocoste, que muestra el impacto ambiental de los productos. Esto permite a los consumidores saber cuánto de sostenible es el producto que están comprando. Este indicador se muestra en todos los productos de Alia para que los consumidores puedan comparar el impacto medioambiental de los diferentes productos. En el reciclaje, los ciudadanos juegan un papel importante. Por eso les animamos a que reciclen sus bioresiduos para transformarlos en compost o abonos orgánicos. A cambio, obtendrán ecocréditos que podrán canjear por incentivos. La experiencia consiste en que una comunidad de vecinos separa el bioresiduo doméstico y lo deposita en un contenedor inteligente que se acciona con una tarjeta electrónica que tiene cada usuario. El reciclador ciudadano abrirá el contenedor con su tarjeta y depositará la bolsa biocompostable con el bioresiduo, y esta acción de reciclaje se subirá a un programa informático y le acumulará unos ecocréditos por estas acciones de reciclaje colaborativo sostenible. El ciudadano reciclador, una vez finalizado el piloto, canjeará los ecocréditos obtenidos por incentivos que le proporcionará la administración local y la Asociación de Comerciantes de Lorca. El proyecto Cear4Life nos ha permitido tener un conocimiento mucho más profundo de todos nuestros procesos en el campo de la sostenibilidad, identificando fortalezas y debilidades, y nos ha proporcionado las herramientas adecuadas para poder intervenir en determinadas fases en un proceso de mejora continua. Nos ha hecho ver que hacer las cosas de otra manera diferente, respetando el entorno natural, social y económico, es posible, con un coste económico asumible. Y lo que le diría a otras empresas es que es hora de dar paso, aunque sea pequeño, es hora de tomar acción hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La humanidad y el planeta estarán inmensa y eternamente agradecidos.